Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Mi nombre es Irosema Espinosa Ortiz y soy presidenta municipal de Guadalupetla. A través de la historia de Guadalupetla, yo soy la primera presidenta municipal. Decidí participar porque quiero mucho a mi pueblo, porque deseo que en estos 3 años de mi gestión podamos, con mi cabildo, podamos realizar cambios en esta población. La votación se realizó en la Asamblea General de esta cabecera municipal y fue en forma nominal abierta, con un voto único por ciudadano o ciudadana. Sí, participé como vocal en la comisión, en el comité electoral del trienio anterior. También he participado como funcionaria de casilla en las elecciones de aquí de la población, elecciones estatales o federales. Está conformado por su servidora, la presidenta, la síndico municipal, 3 regidores, el regidor de Hacienda y Obra, el regidor de Educación y Salud y el regidor de Policía y Aguas. Sí, aquí Guadalupetla tiene esa característica. Somos unas 8 familias en la población y más que nada en el ámbito político se mezcla este lazo del ámbito familiar, y las familias son las que nos suman sus votos para llegar al cargo. Sí, tenemos ese avance, se puede decir, ese avance político. Las mujeres en esta población son participativas y ejercen su voto con todo derecho. El mayor obstáculo que yo he vivido ya en 2 asambleas que hemos realizado, de enero cuando tomó el cargo a ya casi 6 meses, el mayor obstáculo que yo he encontrado es de que ellos piden rendición de cuentas anteriores, cuando nosotros, la verdad, no podemos rendir cuentas anteriores, ¿no? Exigen resultados inmediatos de problemas que se tuvieron que haber resuelto en años pasados. Entonces, con toda claridad, les menciono que nos permitan avanzar poco a poco y que sí se van a resolver sus problemáticas. Sin embargo, no esperen tan rápido que podamos resolverlas. Pues yo, el mensaje que les doy, el mensaje principal, es que se atrevan, que con toda su capacidad que poseen, y que estoy segura que la tienen, se atrevan a participar, a luchar por ese derecho político, por esa igualdad de oportunidad, en hacer cosas que se pueden hacer como mujeres, al igual que lo hacen los hombres, hablando en su participación política como ciudadanos. La igualdad política es en ambos sexos. Hombres y mujeres tenemos ese mismo derecho y esa misma oportunidad de generar cambios, de tomar decisiones
buenas decisiones para un cambio en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.